De Ushuaia a Jujuy y queremos hablar del faro más austral del mundo, la importancia de los faros, ¿no? En esta fecha, en su día, y ustedes que están con ese, con el faro más austral. Sí, bueno, voy a hacer una pequeña corrección como docente. Bien. Yo vivo en Río Grande. Vivo en Río Grande, pero bueno, conozco Ushuaia, hace 17 años que estoy acá. Hago siempre el recorrido hacia Ushuaia, he navegado en el canal de Vic también, y lo conozco al faro. La verdad que cumplen una función importantísima. Nosotros acá, al frente de la costa, en Río Grande, nosotros contamos con 4 faros también. Uh-huh. Son muy importantes, ¿no? Más allá del famoso faro del mundo, que la mayoría de los que vienen acá lo confunden con el faro que está a unos kilómetros de Ushuaia y que sirve además como límite con la República de Chile, ¿sí? Hay otro faro que inspiró la novela de Julio Verne, que es el faro del fin del mundo, que está en las Islas de los Estados, ¿no? Es muy importante decir esto. ¿Por qué? Porque este faro, además, son unos guardianes de nuestra soberanía. Marcan un límite importante y dicen, acá comienza Argentina. Esto es Argentina y es un país ordenado y civilizado comparado, bueno, con lo que sucede en otros países, por ejemplo, en el mar de Arabia, a donde uno no tiene ningún faro, y a donde en ese mar la mayoría de los barcos tienen que ir escoltados porque son abordados por muchos piratas, ¿no? Hoy en el siglo XXI hay piratas en los mares, en los océanos también. Cristian, buen día, gracias por atendernos, es un placer tenerte acá. Para la gente que no conoce, ¿cuál es la finalidad del faro en el mar? Es ubicar el camino, una ruta segura. La señalización, digamos. Claro. Estos faros generalmente se encuentran acompañados de una marca, ¿no? Bien. Con colores. Esos colores dicen a cuántas millas náuticas uno debe acercarse o no a la costa, porque puede encallar. Encallar significa que el barco puede quedarse en la arena y no se podría mover. O en otros casos, como sucede en el canal de Beagle, por ejemplo, estuvo barcos que se hundieron porque chocaron con rocas gigantes que están debajo del agua. Creo que es el Cervantes, un crucero de lujo, el primero que se hundió ahí a unos metros del famoso faro del fin del mundo, donde la mayoría de los turistas nacionales y extranjeros se sacan una foto, ¿no? Que es el faro de los exploradores, que siempre sale en las postales. Creo que en francés, yo soy tucumano, mis hijos son fueguinos, pero en mi francés tucumano creo que se pronuncia Les Clercs, los exploradores.